Bueno, es una serie de visitas que estamos trabajando en el equipo de la vicegobernadora, de Verónica Magario, que nos ha encomendado recorrer los distritos de toda la provincia, del interior de la provincia, juntarnos con los militantes, con los dirigentes, con las instituciones y poder reflexionar colectivamente respecto de la coyuntura que está viviendo la Argentina, de la posibilidad de futuro y cómo encarar esta situación tan crítica que está viviendo el país. Dentro de los programas que tiene la Cámara de Senadores, que preside la vicegobernadora, hay una dirección que es la Dirección de Género y tenemos esta herramienta que es una jugoteca que es para entregar en instituciones como la que estamos hoy, donde hay muchos niños, donde las mamás vienen y trabajan acá, y la verdad que es una cosa hermosa, una diversidad de juegos y de entretenimiento para que los chicos tengan esa mirada, y mirado desde una perspectiva de género, ¿no? Eso es lo más importante. Bueno, en la reunión de anoche, como vos decías recién, se juntaron distintos militantes de todo el frente, de todos, entiendo. ¿Cuáles fueron quizás las problemáticas más urgentes que se plantearon ahí? Bueno, aparece una situación delicada, que es la situación del Frente de Todos en el interior de la provincia de Buenos Aires, que en muchísimos distritos, como es Trenquelauquen, nos cuesta muchísimo construir mayorías. Así que es el debate que es la llave de reorientar una mirada del peronismo, del Frente de Todos, hacia los distritos del interior de la provincia. Y ahí, bueno, aparecen distintas opiniones, cómo discutir con el modelo productivo, digo, qué nos está pasando respecto del sistema de salud en el interior, qué mirada tenemos respecto a la educación, cuál es la infraestructura que hace falta, cómo hacemos para que Trenquelauquen, con una mirada del peronismo que tiene que ver con una mirada industrialista, de agregado de valor, pueda insertarse y pueda tener, construir mayorías dentro de este territorio. Y la verdad que es muy rico el debate. Bueno, nosotros sostenemos el peronismo, el Frente de Todos tiene un modelo industrialista. Normalmente en todo el interior de la provincia de Buenos Aires hay una costumbre de la primarización de la economía, donde la producción agropecuaria, la producción intensiva, que está bárbaro, está bien porque aporta las divisas, pero no genera empleo. Entonces, ¿cómo? Con la riqueza que tiene la producción primaria, ¿cómo nosotros transformamos este tipo de ciudades en un modelo industrial? ¿Qué hace falta? Parque industrial, energía, gas, electricidad, conectividad. ¿Cómo hablamos con los empresarios, con los trabajadores y cómo construimos un proceso virtuoso de industrialización de la ruralidad? Bueno, el debate gira en torno a eso. Como, ¿qué vuelta le damos al peronismo? ¿Cómo reinterpretamos la idea del peronismo de una sociedad industrial, de una sociedad que agregue valor, sin que esto se contraponga con la idea de la economía agraria, de la economía primaria, sino que se complemente? Y la verdad que hay muchos compañeros y compañeras que han aportado muchas ideas y nos vamos contentos, nos vamos enriquecidos. Yo soy de un distrito, no te digo que similar a este, pero bastante parecido, que es Junín, y por ahí, si bien Junín tiene mayor nivel de desarrollo industrial y de infraestructura, también tenemos esa problemática donde la producción primaria parece ser la única actividad importante. Pero bueno, me parece que el peronismo se debe a ese debate y es lo que estamos haciendo. Y la verdad que la vicegobernadora de este espacio político que está construyendo, que queremos construir, tiene una importante mirada al interior. El peronismo tiene fortaleza en el área metropolitana y tiene debilidad en el interior de la provincia, y nosotros estamos tratando de ver los porqué y encontrar las resultantes que nos lleven a tener mejores resultados electorales y políticos en el interior de la provincia. Bueno, ¿cómo ves el peronismo? Digo, ¿cuál es el panorama que te llevas del peronismo, el Frente de Todos, acá en Trenquelauquen? Bueno, venimos de una historia de desencuentros. Trenquelauquen, Junín, o varias ciudades, Pergamino, Tandil, digo, en el interior de la provincia de Buenos Aires, ciudades importantes como estas, el peronismo ha tenido muchas dificultades de construir mayorías. Y después de la muerte de Barraquia, que fue un gran líder, que si bien no era peronista, pero estaba en el frente, me parece que hay una dispersión, hay una disputa a ver quién conduce. Y bueno, nosotros venimos a tratar de bajar los decibeles en materia de confrontación interna y a rediscutir el proyecto. Parece que lo más importante que hay que ofrecerle al pueblo de Trenquelauquen para que vuelva a confiar en el peronismo es un proyecto de ciudad y un proyecto de región. Entonces, esa es la filosofía. Nosotros no venimos a hacer internismo. Construimos un espacio político que conduce la vicegobernadora Verónica Magario, pero vemos esto. Digo, primero tenemos que discutir qué ciudad queremos, qué sociedad queremos, y después los dirigentes políticos van a ir apareciendo. Pero nosotros entendemos que el peronismo de Trenquelauquen tiene muchísimos dirigentes y muchísimos militantes muy valiosos que hay que construir entre todos y hay que construir en el marco de un proceso de unidad.